soul to know. Oh, I saw you by the wall. Ten of the Yorkton soldiers in a row, with eyes that looked like ice on fire. The human heart, the captive in the snow. Nikita, you will never know anything about my home. I never know how good it feels to hold you. Nikita, I need you so. Oh, Nikita, han denominado en función de los países que lo organizaban. Aunque yo siempre he creído que el contraataque, pues como siempre, hay que organizarlo en función del equipo que tenemos, de las posibilidades que tenemos, y que muchas veces emplearlo más o menos también va un poco en función del equipo contrario, de las posibilidades que nos pueda dar para desarrollarlo. Por eso, en cuanto a la organización del contraataque. Bueno, aquí no vamos a entrar en esto. Quisiéramos dividir un poquito las fases del contraataque. Las dividiríamos en tres fases importantes: una que es la recuperación del balón y el primer pase, lo que es la fase de transición, que normalmente se desarrolla en lo que es el espacio que va de un área a otra área, y luego la parte de la finalización. Desgranar cada cosa de estas nos llevaría mucho tiempo, y en estos momentos pues no lo tenemos, por lo tanto pasamos a la siguiente. Bien, normalmente recuperamos el balón a través de la recuperación del portero. El portero para el balón va afuera, en un trabajo táctico que pueda desarrollar la defensa, o bien por una interceptación o bien por un error técnico. Bien, ¿qué pasa normalmente cuando recuperamos el balón? Inmediatamente el jugador lo que hace, pues, es, en la mayor parte de las ocasiones, es intentar pasar inmediatamente el balón al jugador que se ha desmarcado. ¿Cuál es el problema? Que normalmente en el sitio donde se ha recuperado el balón es donde hay la máxima densidad de atacantes. Pues, por ejemplo, si aquí se ha producido un pase entre estos dos jugadores y se ha producido esa interceptación, lo normal es que los atacantes intentan, casi de forma espontánea, inmediatamente recuperar el balón. Por lo tanto, se van encima de ese jugador que ha recuperado el balón. Por lo tanto, el primer punto a tener en cuenta es la posibilidad siempre de buscar a un jugador, aunque esté retrasado, para pasar el balón. ¿Esto qué hace? Pues normalmente este jugador va a tener más posibilidades de observar qué es lo que pasa, qué es lo que ha pasado a partir de aquí. Porque normalmente el que ha interceptado el balón, pues o bien lo ha hecho en medio de los dos defensas, incluso se ha podido haber caído, etcétera, etcétera, recupera el balón, y este no es el que realmente tiene que tomar la decisión importante de realizar un pase que probablemente al final nos pueda dar éxito, o si no, si fracasa, pues dará la posibilidad al atacante de volver al defensa, de volver a recuperar el balón de atacar. Por tanto, es importante tener la posibilidad siempre de el pase sobre un jugador que nos apoya, aunque sea más retrasado. Normalmente en este tiempo este habrá tomado la información adecuada, y esto va a ser lo que nos va a dar el éxito, la posibilidad de encadenar estas dos acciones concretas. Bien, luego lo veremos. Es importante, sobre todo nuestro portero, evitar siempre pases sobre la línea de 6 metros. El balón lo ha recuperado el portero, es el que lo tiene que poner en juego, y por lo tanto hay que tener en cuenta que ningún jugador se tiene que quedar en 6 metros cuando se ha garantizado ya la recuperación del balón. Otra cosa es cuando el balón va hacia la portería y el portero la tiene que parar, y por lo tanto hay que garantizar el espacio del rebote. Pero una vez que el portero recibe el balón, ningún jugador debe quedarse en el espacio más o menos entre 6, 7, incluso 8 metros. Los jugadores siempre tienen que estar separados, ya que cualquier error que se pueda producir en ese sitio, aparte del poco campo visual que tenemos, podría ser pues fatídico, porque si el jugador recibiera el balón, pues inmediatamente estaría en posibilidades de buscar
el lanzamiento. Pases, a partir de la situación del primer pase, ¿no? Hemos visto las posibilidades que había de que se recuperásemos el balón. Muchas veces no hay la posibilidad del pase directo, sino que a veces hay que pasar sobre jugadores de apoyo que van a adquirir más información. La posibilidad de ese primer pase, evitar que los jugadores se queden sobre esta zona de aquí. Y tenemos que diferenciar las posibilidades de pase a partir de esa situación. Pases sobre directo, sobre la zona de los extremos. Acordemos que normalmente los extremos siempre tienen una trayectoria rectilínea y a partir de ahí pueden buscar zonas diagonales hacia la portería. ¿Pasa? Bien, aquí aparece la posibilidad del primer pase sobre el jugador organizador. Aquí, como es normal, hay muchas cosas que decir sobre el jugador organizador, en el sentido que hay equipos que no tienen ningún jugador organizado, sino que hay o especialista, sino que todo el mundo es especialista y el pase va a cualquier jugador, etcétera. Pero mi experiencia, y a nosotros siempre nos ha ido muy bien, el que haya jugadores que tengan su función en el contraataque, que tienen sus características concretas en el contraataque. Nosotros, el jugador organizador, siempre suele estar bien en este lado o bien en este otro lado. Como he dicho antes, es importante que cada jugador tenga las situaciones concretas, las funciones concretas en el contraataque. El jugador que tiene que salir en la primera oleada, el jugador que tiene que abrirse a una zona de banda, el jugador que tiene que estar en la zona central. Pasa. Luego hablaremos de estas situaciones. Y luego los jugadores de apoyo. Los jugadores de apoyo que normalmente suelen colocarse sobre esta zona. Zona de 9 metros a la derecha a la izquierda sobre la zona central. Entonces ya tenemos de alguna manera ubicadas las primeras funciones o las primeras trayectorias que tienen que realizar antes de realizarse la situación del primer pase y en el momento de realizarse la primera fase. Teníamos los jugadores de la primera oleada, el jugador organizador y los jugadores de apoyo. Bien, más o menos aquí vendría establecida esta situación. Y a partir de aquí arrancaríamos la fase de transición. Como es normal, nos podríamos estacionar en cada una de las cosas que hemos dicho y hablar un montón de ellas, pero pienso que bueno, vamos a hablar un poco por encima y así pues bueno, yo creo que es mucho mejor porque lo demás más o menos pues, es lo de siempre, ¿no? Aquí más o menos tenemos establecidas las situaciones y aquí empezaría lo que es la segunda fase del contraataque. Pasa. Bien, tenemos el jugador organizador y vosotros me decís, ¿por qué aquí en este espacio de aquí? Yo tengo claro de que este espacio de aquí da unas posibilidades enormes de campo visual. Normalmente el jugador que corre en la zona central siempre limita su espacio o bien hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Sin embargo, el jugador que está en esta zona de aquí siempre le da la posibilidad de tener el máximo campo visual. Además es un sitio donde la posibilidad de interceptaciones o de evitar la situación del contraataque es más difícil. Porque aquí tenemos la banda, por lo tanto jugadores no pueden venir por aquí detrás. Sin embargo, en la zona central, si el jugador que más recibe el balón, pues puede tener defensas por cualquier lado para intentar interceptar o para poder evitar el contraataque. Por lo tanto, este jugador tiene esa posibilidad de tener poco espacio para los defensas para interceptar el balón y mucho campo visual para decidir, como es normal. Este jugador hay que sobreentender que su calidad de pase y su calidad de campo visual es la mejor de todos los jugadores. ¿Vale? Bien, en la fase de transición, como es normal, es la fase importante para conseguir situaciones de superioridad numérica. O bien porque hay jugadores atacantes pues, que han sido los que últimamente han finalizado y por tanto se han quedado en el suelo y tal y ya nos establece una situación de superioridad numérica, o bien porque en el espacio tan grande que hay, pues es más fácil tenerlo. Fijaros que las trayectorias poco de apertura siempre adquieren la máxima amplitud posible hacia la banda. Yo siempre digo que si queremos finalizar en la zona central, tenemos que abrir los espacios por la banda, para que luego nos dé la posibilidad de finalizar. Si yo quisiera finalizar por el extremo, pues está claro que mis trayectorias tendrían que ser hacia el interior, para luego poder finalizar hacia el exterior, pero como a mí lo que me interesa es finalizar en la zona interior, en la zona central, lo que quiero es ampliar el máximo las posibilidades de que los defensas tengan que tener mucho espacio para defender para luego poder buscar la finalización sobre la zona central. Bien, necesidades propias del contraataque. Bueno, el tema de los desplazamientos, tenemos los desplazamientos
momentos de apertura, los de desmarque y los de finalización. Los de apertura ya hemos visto que son normalmente situaciones en las que cada jugador tiene su trayectoria. Y normalmente, cuando, por ejemplo, nosotros, que esto ya está muy, lo tenemos todos muy claro, cuando tú haces cualquier ejercicio sistemático de contraataque, todo el mundo se gira para que tú le digas cada uno cuál es la función que tiene. Tú sales por aquí, sales por ahí, tú tienes la posibilidad de esta. Como es normal, en el desarrollo del juego se pueden dar infinidad de posibilidades que se pueda romper esas normas. En el sentido que si hay un defensa que corta el balón y sale directo al contraataque, ahí no hay, no se tiene que establecer ninguna regla, sino que simplemente tiene que ir directo a portería y finalizar. Pero dentro de lo que es el juego organizado, pues cada uno tiene su trayectoria. Los desplazamientos de desmarque, que una vez se producen esas trayectorias de apertura, es cuando se empiezan a mover y se empieza a desmarcar. Posiblemente el jugador que ha recibido el balón y que es el especialista tendrá que observar cuál es el jugador mejor situado o cuál es el jugador que mejor se desmarca para que el balón vaya a esa zona determinada. Los pases, pase corto y pase largo a la hora de trabajar. Hay que tener claro que el pase corto lo tiene que dominar todo el mundo, pero el pase largo lo tiene que dominar todo el mundo, pero a la hora de utilizarlo, hay que tener claro cuáles son los jugadores que deben utilizarlo más a menudo. Y como es normal, el jugador especialista tiene que ser tiene que dominar claramente el pase largo, y el portero, como es normal, debe dominar el pase largo. Pero los demás jugadores, aunque intenten mejorar y intentan utilizarlo, a la hora de cuando llega el partido, tal, todo el mundo tiene que saber cuál es su función. Los pases cortos tienen que evitar que no sean cortos cortos, en el sentido de que no permita tener un buen campo visual, y que muchas veces el hecho de que vayamos a mucha velocidad, realizar pases muy cortos y con defensas de proximidad y con compañeros de proximidad, normalmente lo que hace es que el balón se pierda. Por lo tanto, siempre tiene que haber un mínimo de distancia para que el pase, el balón, la trayectoria del balón tenga el tiempo suficiente para que los jugadores podamos coordinar la recepción y la posible intención que luego vayamos a realizar. Bien, la intencionalidad en el contraataque parte muchas veces de situaciones sorpresivas para intentar conseguir una ventaja numérica o aumentar los espacios de maniobra, y simplemente por razones técnicas. Un poquito lo que hemos estado hablando al principio. Bien, en el tema de la finalización, pues bueno, sobre todo en el tema de los lanzamientos, lo más importante, bueno, aparte de la variedad que podamos tener en los lanzamientos, evitar excesivamente la frontalidad con el portero. Hay muchos jugadores que parece que tengan que ir a tirar por encima del portero, y siempre buscar una posibilidad que nos permita tener más variedad en el lanzamiento y mucho más ángulo de lanzamiento que el que nos permite si vayamos de forma frontal. Bien, la intencionalidad del contraataque, pues bueno, lo que hemos dicho, buscar una acción sorpresiva, conseguir una ventaja numérica, que muchas veces lo conseguiremos en la zona central. Hay que sobre todo evitar las permutas, las excesivas permutas de puestos específicos en la zona de transición, sobre todo cuando estamos en ciudad numérica, y si queréis que os diga la verdad, cuando estamos en ciudad numérica, a veces también es complicado realizar permutas de puestos específicos. Aumentar los espacios de maniobra, lo que decíamos, ampliar siempre el espacio de maniobra, limitación del juego posicional y razones tácticas, ¿no? En el sentido de que muchas veces la limitación que podamos tener en el juego posicional nos va a obligar a que realicemos muchas más acciones de contraataque. Bien, normas de utilización. Simplicidad, sobre todo cuando hemos hablado de las tareas a encomendar a los jugadores, no tienen que ser muchas tareas y tampoco tienen que ser muy complejas, porque si no lo único que íbamos a hacer es que realmente perdiese el objetivo, que es atacar a la portería o intentar conseguir el gol, sino que siempre tienen que ser situaciones de simplicidad. Cuanta más velocidad, las normas siempre tienen que ser mucho más claras, mucho más simples, ¿no? La participación de todo el equipo. Muchas veces vemos en el contraataque como hay equipos que hacen cambios de defensa y ataque, por lo tanto eso no hay que permitirlo. Siempre hay que intentar que el equipo que defienda, todos realicen el contraataque. Y además esto muchas veces nos servirá porque, como es normal, hay jugadores que son tan especialistas en defensa que es un premio para ellos que puedan
intervenir en el contraataque, porque hay muchas veces que esos jugadores trabajan muy poco en el ataque posicional. Yo creo que el premio que puedan tener al buen trabajo defensivo es que por lo menos entren dentro del organigrama o dentro de la organización del contraataque. No hay tanto bueno sobre el pase corto o el pase largo. Bueno, eso quiere decir que cada uno tiene que saber lo que es bueno y que por lo tanto muchas veces me pasaba, sobre todo esto pasa mucho cuando vienen los jugadores nuevos al equipo, en el sentido de que cada uno pues recibe el balón y si tiene que pasar al extremo que está a 14 metros pues lo pasa, normalmente se pierde el balón, etcétera, la larga, y a los jugadores, sus compañeros mismos dicen, oye, tranquilo, que esto tú de momento pasa despacio, pasa corto, que es lo que tienes que hacer y lo demás ya lo harán los demás, ¿no? Para que poquito a poquito la gente vaya entrando dentro de esa propia organización. El buen uso de la amplitud y de la profundidad, saber que primero hay que ampliar el espacio para luego poder atacar sobre la zona central, especificar funciones, lo que hemos dicho antes, los extremos, muchas veces los extremos, no, los que juegan en la zona de exterior, en defensa, no necesariamente tienen que salir directos en el contraataque, igual son jugadores que se incorporan en la segunda oleada, depende de la defensa, si la defensa tiene más profundidad defensiva, igual los jugadores que están más adelantados o más avanzados son los encargados de salir en contraataque directo, aunque estén en la zona central. Los que están atrás son los que van a organizar el contraataque apoyado, aunque estén en zonas extremas. No pasar en salto, eso es importante, hay muchas veces que incluso jugadores de alto nivel siguen realizando pases en salto. ¿El pase en salto qué hace? Pues nosotros estamos dando la información al defensa del momento justo en el que se puede producir el pase. Entonces, pues quiere decir que estamos limitando nuestras posibilidades. Bueno, entonces, nunca hay que pasar en salto a menos que sea una situación de emergencia o una situación tan clara que simplemente el balón tenga que pasar por encima de un defensa para que llegue a esa finalización, ¿no? Entonces, pues bueno, mejor hay que tener. Reducir las preguntas, los cruces, y que los defensas pasen, los atacantes pasen por delante, etcétera, es mucho que hay que producirlo siempre, siempre hay que tener muy claro los carriles de carrera, los carriles de desmarque, evitar los golpes francos, eso es importante, normalmente una de las estrategias del balance defensivo es provocar el golpe franco para reducir la posibilidad de contraataque. Es evidente que si quitamos el bote o reducimos el bote en el contraataque, muy difícil que se produzcan los golpes francos, porque normalmente los defensas siempre van detrás de ese jugador que tiene el balón. Si el jugador que tiene el balón lo tiene solamente décimas de segundo, es muy difícil hacer golpes francos sobre ese jugador, ¿no? Lo haremos sobre un jugador que no tiene el balón, por lo tanto normalmente el árbitro va a dejar de seguir la jugada. Reducir el bote, como hemos dicho anteriormente, y buscar situaciones de efectividad en el lanzamiento. ¿Qué es lo que pasa muchas veces con las permutas de los puestos específicos? Que conseguimos una acción clara de lanzamiento, pero igual resulta que el lateral derecho tiene que tirar del extremo izquierdo, ¿de acuerdo? O el lateral izquierdo resulta que tiene que tirar de la zona del extremo derecho. Y por lo tanto, de lo que se trata es de que el contraataque tenga la máxima efectividad. Si resulta que lo único que conseguimos es tener situaciones claras de gol, pero con jugadores que son especialistas en zonas que no son suyas, pues el índice de efectividad que podamos tener será muy reducido. El que no haya permutas hace normalmente que tú establezcas ya carriles en los que los jugadores, cuando reciban el balón, estarán en una zona realmente óptima de lanzamiento para ellos, ¿no? Entonces, pues bueno, un poquito pues esa parte de la paso. Bueno, veremos algunos ejercicios. No lo, hay alguno que sí está ahí, pero no está, no lo explico un poquito. Bueno, aquí simplemente tenemos diferentes funciones. Siempre hemos hablado de que hay que intentar buscar un todo en el trabajo del contraataque. Hay cuatro equipos. Aquí se producen 3-3. Cuando los atacantes han realizado el lanzamiento, los amarillos salen del contraataque y los azules desde esta zona tienen que inmediatamente buscar la situación de corte del primer pase del portero. Aquí lo que estamos intentando es dificultar ese primer pase del portero. Estos jugadores, una vez han sobrepasado la zona del centro campo, ya no tienen que defender, o sea que el portero deberá pasar el primer pase siempre dentro de su campo para que sea un poco compleja esa situación.
y a partir de ahí, una vez se desarrolle ese 3 contra 3 y sobrepase en el centro del campo, ya su misión será trabajar aquí una acción de 3 contra 3. Y aquí siempre se produce la continuidad máxima. Inmediatamente estos jugadores ya, cuando los tres amarillos hayan hecho el 3 contra 3 y hayan anotado portería, ya intervendrán en esta zona de aquí, y así continuamente. Bueno, había acabado. Estos jugadores, como es normal, luego cambiamos las funciones, o sea, uno de estos equipos pasará aquí, etc. Y como normalmente este trabajo es un poco más relajado, pues siempre servirá para que la gente vaya recuperando. ¿Vale? Bien, aquí es, bueno, hay situaciones en las que siempre, pues, el tema de la canasta, de la zona de base, a mí yo como no tengo ningún complejo para utilizar otros deportes para facilitar mi trabajo, la verdad es que siempre lo suelo utilizar, ¿no? Aquí, bueno, además hay cosas que siempre nacen de momentos determinados. Por ejemplo, hubo un día que llegamos a entrenar y que no podíamos utilizar un área porque estaba mojada, porque había llovido, de las pocas veces que llueve, y entonces, pues, bueno, solo podíamos utilizar ese espacio y la zona de la canasta. Por lo tanto, a partir de aquí organizamos una ejercicio que luego ya lo utilizábamos normalmente. Por ejemplo, había una acción de 2 contra 2, se lanza la canasta y a partir de que el balón va a la canasta, cualquiera de los dos, de las dos parejas puede ser defensa o atacante. El que recupera el rebote es atacante y el que no ha cogido el balón es defensa. Eso muchas veces nos sirve, pues, porque cuántas veces vemos que se produce una acción de lanzamiento y nadie coge el rebote y nadie está preocupado, que el balón hay que recogerlo, que no es suficiente salir a correr, sino que hay que coger el balón. Entonces, esa situación de intención de que una vez el balón va hacia la portería, hay que recuperarlo aún, no sabemos si el portero la va a coger. Aquí, como es normal, se puede aumentar a los jugadores, etcétera. Y aquí, por ejemplo, podemos un ayudante, un pivote, que, por ejemplo, si coge el balón, se incorpora siempre a los atacantes, con lo cual siempre establezco una situación de subida numérica para los jugadores que atacan. Aquí, por ejemplo, pongo balones y aquí muchas veces puede haber el portero para que pueda realizar los pases, etcétera. Bien, este sí lo veremos porque está ahí apuntado, además que es bastante útil y antes de explicarlo. Bien, son espacios reducidos. Como veis, hemos marcado un área más cerca. Y lo que hacemos es buscar situaciones de continua finalización y continuas situaciones que superan la medida. Son 3 contra 3. Veis, hemos pintado un área aquí, hemos reducido el espacio para que no haya tanta zona de tránsito, que muchas veces la gente se agota precisamente en esa situación de tránsito, y si nos interesa trabajar precisamente solo situaciones de finalización, pues podemos eludir esa situación de tránsito. Bien, aquí limitamos el espacio, veis que está limitado el espacio de aquí, hay un 3 contra 3, extremo lateral central, podemos escoger los puestos específicos que queramos trabajar. Si escogemos otros puestos específicos, pues hay que limitar el espacio en función de cuáles son los que utilizamos. Se puede cambiar el ejercicio, por ejemplo, y pongo pivotes que estén fijos, defensas y pivotes que estén fijos, y los únicos que van de arriba a abajo son los dos laterales, por ejemplo. Este y este son los que trabajan, y estos dos jugadores son fijos, con lo cual puedo incorporar a más jugadores, y ahora trabajo a nivel específico en el sentido de que tengo un pivote siempre que se desliza, porque normalmente en el contraataque hay jugadores que llegan antes, y o bien porque los extremos circulan, o bien porque hay el pivote y ha llegado. Entonces, en la fase final del contraataque, normalmente, pues, puedo establecer relaciones. El defensa no necesariamente está marcando a nivel individual al pivote, sino que inmediatamente cuando su grupo viene a defender, pues ya establece esa relación de 3 contra 3.
los espacios cambian, veis aquí se limita el espacio, ya no estamos con esa raya aquí en medio, sino que ya la zona central es la que estamos utilizando. Bien, este es uno sencillo que seguramente muchos habéis utilizado mucho. Situaciones de 2 contra 2 en la zona exterior y en la zona de salto. Este va muy bien, por ejemplo, si tienes un grupo bastante grande, ellos indiscriminadamente se van colocando aquí en la zona de la banda y van incorporando los puntos competitivos. Siempre contraataque y balance. En el sentido de que por aquí se establecen las relaciones, como es normal. Aquí hay un 2 contra 2, el entrenador se suele colocar aquí. Y no necesariamente coincide la finalización con la salida del contraataque, sino que el entrenador tiene que marcar la salida del contraataque. En el sentido de que, por ejemplo, si este se llama José y este se llama Juan, pues cuando el jugador lanza a portería dice José, y José es el que tiene que salir al contraataque. Y el balance defensivo se establece cruzado. Por ejemplo, si sale del exterior, el jugador que está en la zona de lateral tiene que hacer el balance defensivo. Bueno, inmediatamente cuando estos 2 jugadores se han ido, se incorporan 2 jugadores más. Uno que entra en ataque con balón, inmediatamente se establece otra vez la acción de 2 contra 2. Esto es cuando han finalizado y vuelven otra vez a reincorporarse. Y así esto va muy bien porque no tienes que estar marcando a cada uno donde tiene que defender o donde tiene que atacar. Cada uno sabe perfectamente si él, ¿qué defiende normalmente? ¿En el exterior o defiende de segundo? Pues él mismo se coloca y se pone en su sitio y sabe que tiene que salir a contraataque desde esa zona de ahí. Eso al principio cuesta, una forma de que cada uno elija el tiempo que quiere trabajar y dónde quiere trabajar, y por lo tanto a veces es muy bueno para el entrenador, para que la gente aprenda un poquito a autoentrenarse ellos mismos y a elegir cuál es el trabajo que quieren realizar. Aquí por ejemplo ya son 3 contra 3. Aquí por ejemplo en vez de decir el nombre del jugador que sale contra ti, que dices el nombre del jugador que se queda. Y entonces ya se establece una relación de 2 contra 2. Igualmente establece responsabilidades, cuando sale el jugador del centro, el pivote es el que hace el balance defensivo y estos 2 pueden seguir cruzados. Los jugadores que están fuera en la banda, si salen 2 jugadores, se incorporan 2 jugadores más. Y así continuamente iríamos colocando puestos específicos, hasta que podríamos ocupar la zona central y podrían salir 3 y entrar 3, etc. O sea, que luego ya entra un poquito lo que queramos hacer. Bien, este es muy sencillo. Son parejas. Lo mismo que decimos siempre, hay que trabajar antes de llegar al entrenamiento y establecer con quién queremos que trabaje la gente. Entonces aquí pueden haber parejas. Por ejemplo, los 2 sean extremos, extremo derecho y extremo izquierdo, los pongo juntos. O puedo poner un pivote que trabaje con primera línea, o puedo poner 2 primeras líneas, o puedo poner un extremo con el lateral que juega habitualmente. ¿De acuerdo? Entonces aquí se establecen relaciones de 2 contra 2. O sea, estos 2 hacen un 2 contra 2. Cuando finalizan, los 2 rojos tienen que hacer el balance defensivo hasta el centro del campo, y luego estos tienen que superar el centro del campo y 2 contra 2 aquí. Inmediatamente estos 2 jugadores que están aquí se colocan aquí ya para esperar los siguientes. Es una situación de rotación. Hay gente que está recuperando, hay gente que está trabajando, ¿no? Pero lo importante es lo que os digo. Intentar establecer siempre parejas en función de con quién queréis que trabaje cada jugador. Y como es normal que en los entrenamientos no siempre se repitan, sino que vayáis cambiando el tipo de parejas que estéis realizando. Como es normal, pues hay que evitar las situaciones de bote. ¿Vale? Bueno, aquí por ejemplo, más sencillos, situaciones de 2 contra 2 en las que este jugador, que aquí ya interviene el bote en este ejercicio, en la que este tiene que intentar superar al defensa. Entonces tiene un pasador, que no simplemente es un pasador, entonces él pasa el balón y tiene que desmarcarse, recibir, puede hacer tantos pases como quiera. Lo pongo más difícil, por ejemplo, y digo, solo puedes realizar un pase. Entonces el jugador tiene que elegir en el momento en el que tiene que pasar el balón al apoyo o al jugador que tiene allá. Entonces igual decidirá realizar el pase aquí o igual decidirá pasar el balón aquí. ¿De acuerdo? Entonces eso es importante porque obliga continuamente a que el jugador tenga que hacer estrategia, intentar buscar tácticamente cuando le interesa, cuando no le interesa realizar esa situación del pase. O sea, yo quiero desmarcarme en la zona de 9 metros porque tengo más espacio, o yo quiero desmarcarme en 9 metros porque una vez reciba el balón ya podré finalizar. Aquí lo mismo,
aparecido ya situaciones menos contadas, pero ya voy a intervenir en el portero. Por ejemplo, es obligado que el portero realiza un balón y el siguiente pase lo tiene que recibir el portero. Y a partir de aquí, pues ya se puede establecer la situación del contraataque, ¿no? Entonces obligo inmediatamente a participar al portero en la jugada. Como el portero está acostumbrado a jugar y a hacer de todo, a él lo que más le gusta es participar en todo. Entonces cuando ella le dice estas cosas ya no le suena a chino que pueda participar en el contraataque, porque está acostumbrado a jugar siempre. Vale. Bien, aquí más o menos pues parecido, ¿no? Lo que pasa es que antes trabajaban en superioridad numérica cuando salía el portero, pero ahora están en igualdad numérica. Por ejemplo, se produce el pase del portero, ¿vale? Pero luego, claro, aquí hay un defensa más que se va a encargar de que el portero no pueda recibir, entonces se tiene que desmarcar, hay que obligarle a que se produzca el pase, etcétera, etcétera. Y aquí ya incluyendo luego la participación del jugador. Yo paso a este jugador, yo tengo que luego intentar salir y a partir de allí pues, poder realizar pases directos sobre los jugadores. ¿Vale? Bien, este sería de alguna manera lo que es el ejercicio básico para poder organizar el contraataque, en el que como es normal, pues hay los 6 contra 6, bueno, es que hay diferentes colores de alguna manera para decir que cada uno tiene una función concreta. Aquí tendríamos el de verde, que es el teóricamente organizado, entonces a partir de aquí, pues bueno, y como normal, la defensa en función de la defensa que trabajamos. Bueno, el atacante pues busca situaciones de finalización y el equipo contrario sale al contraataque organizado. Entonces a partir de aquí se producen las correcciones adecuadas a nivel sistemático de dónde se tienen que realizar los carriles y los apoyos, y como es normal vas corrigiendo las cosas que crees que no son las adecuadas, ¿no? Tampoco se trata de corregir muchas en este ejercicio, sino corregir solamente las que se tienen que corregir en lo que es el tema del ejercicio, o sea, del trabajo sistemático, porque los demás los tienes que corregir en los ejercicios que son de grupos más cortos. En el sentido de que aquí no tengo que explicarle a un jugador si tiene que botar o no tiene que botar el balón, porque eso ya lo tiene que tener en cuenta. Yo aquí tengo que hacer correcciones en cuanto al tema de las aperturas, en cuanto si el jugador organizador pasa correctamente al jugador que se ha desmarcado, o si el jugador se ha desmarcado en el momento correcto, o si el extremo, por ejemplo, una vez ha llegado aquí, se ha desmarcado correctamente y no se ha desmarcado el contrario que se tendría que desmarcar. Por ejemplo, si el balón va hacia aquí, pues lo normal es que el extremo este sea el que se deslice para recibir el balón. Si el balón va hacia allá, sea este el que se busque la situación de desmarque. Estas son las cosas que tengo que corregir. Aquí no se tiene que ocurrir buscar situaciones de decir, no, es que tú tenías que haberle pasado al jugador de atrás, tú no eras el que tenías que haber hecho el pase directo, porque eso ya lo he hecho en los ejercicios anteriores que son más concretos para ese mismo. Por eso lo que hacemos es evitar un exceso de información sobre ejercicios que hacemos. En el sentido que aquí no podemos hacer 20.000 correcciones, solamente hay que hacer las que son propias de este tipo de trabajo. ¿Vale? Bueno, aquí hay unos juegos, ¿no? Por ejemplo, para establecer lo que decíamos, hay que finalizar de la zona central. Esto no hace falta, por ejemplo, lo hagamos con el balón normal, podemos hacerlo con balón de rugby o lo que sea, ¿no? Es bastante mucho más divertido, ¿no? Entonces establecemos zonas de finalización aquí en este ejercicio, eso seguro que lo habéis hecho un montón de veces vosotros. Hay que lanzar a portería desde esa zona de aquí. Defensa individual, hombre a hombre, establecemos unas parejas. Y a partir de aquí pues se mueve y entonces pues hay que intentarse desmarcar a partir del jugador de la zona amarilla y poder lanzar a la portería. Aquí lo mismo, pero en vez de la zona central establecemos dos espacios. Entonces tienen que tirar en cualquiera de los espacios. ¿Vale? Bueno, este lo solemos hacer un montón de veces, que utilizando las canastas hacemos 4 equipos de 4. Y aquí, por ejemplo, pues, bueno, se establecen relaciones y en momentos determinados, pues igual cuando llevan un minuto, dos minutos jugando estos dos equipos, pues cuando, aprovechando que un equipo está atacando y finaliza, pues se dice cambio de equipo. Inmediatamente, pues el equipo que está atrás se incorpora en el espacio y juega. Aquí va muy bien para realizar todo lo que son los pases estos que solemos ver muchas veces que son tienen bastante parábola sobre la zona central y que normalmente sirven muchas veces para que el jugador que lo va a recibir le sirva para ver todo lo que pasa delante, porque el balón ya sabe que viene en el sitio justo, pero como no es tan directo ni es muy fuerte,
pues nos permite poder valorar dónde voy a tener que hacer yo el encadenamiento, si voy a finalizar yo o voy a tener que pasar a otro jugador, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí se producen muchas situaciones en las que aquí recibo el balón y el balón va sobre la zona central. Entonces los jugadores se abren y van aquí a buscar, se abren y van aquí a buscar. Pasa, creo que ya está. Bien, y ahora los últimos 20 minutos que nos quedan, vamos a ver un poco el montaje de este vídeo. Del vídeo las cosas que hemos ido diciendo, de la toma de los desmarques, de no botar el balón, de pasar hacia atrás, de pasar hacia adelante, de no botar el balón, de no hacer pases en la misma línea, los desmarques de los extremos, etcétera, etcétera. Un poco la mentalidad a la hora de hacer, que son simplemente a veces matices que son los que dan propiedad a un estilo de contraataque. Thank you.
Thank you.
was a very special woman and so person who put music in the world that spoke in rhyme. And it hurts me that I never really knew him, does all it would have taken was some time. You know, he always seems to be there when not done. No, no, no.
final con Antonio Carlos Ortega. ¿Se la va a jugar Ortega? Tengáis todos mucha suerte en vuestros objetivos de futuro. Vale, muchas gracias.